La Iglesia y las últimas cosas. Un estudio expositivo sobre el fin de los tiempos a cargo del siervo de Dios, Lowell Bruckner. La palabra de Dios, la Biblia, nos enseña con toda veracidad e infalibilidad los últimos acontecimientos de toda su creación y su especial interés por nosotros, su Iglesia. Entonces habrá señales en el sol, en la luna y en las estrellas, y en la tierra angustia de las gentes, confundidas a causa del bramido del mar y de las olas, desfalleciendo los hombres por el temor y por la expectación de las cosas que sobrevendrán en la tierra, porque las potencias de los cielos serán conmovidas. Entonces verán al Hijo del Hombre que vendrá en una nube con poder y gran gloria. Cuando estas cosas comiencen a suceder, erguíos y levantad vuestra cabeza, porque vuestra redención está cerca. La Iglesia y las últimas cosas. En Luz a las Naciones, canal cristiano de comunicación, ponemos a tu disposición la palabra de Dios. Síguenos a través de nuestros canales de Facebook y YouTube, que podrás encontrar en la página web www.fmradioluz.com. Si necesitas más información, los puedes llamar al teléfono gratuito 900 10 18 13. La Iglesia y las últimas cosas. Mas el fin de todas las cosas se acerca. Sed pues sobrios y velad en oración. Estamos estudiando múltiples puntos, todos ellos basados sólidamente sobre la escritura del Nuevo Testamento. Y en el versículo 23 de Hebreos 7 vemos otro. Cada sacerdote del orden levítico tenía que ser reemplazado, debido a que por la muerte no podían continuar. Al escribir sobre los sacerdotes en las ciudades de refugio, estamos tratando este mismo asunto. La persona que huía a tal ciudad en el Antiguo Testamento estaba bajo la protección del sacerdote residente hasta su muerte. Al morir, el refugiado estaba obligado a salir, poniendo su vida en peligro, ya que el vengador de sangre podía encontrarle. Su futuro no era seguro. Estaba siempre amenazado por la muerte del sacerdote. Pero los que confíen en este nuevo sacerdote y someten sus vidas a su cuidado, no tienen este riesgo. Nadie tomará su lugar, ya que el sacerdocio es inmutable, porque su oficio no está limitado por la muerte, sino que es infinito y eterno. La palabra griega inmutable significa válido, inalterable. Los griegos terminaron sus contratos legales con esta palabra. Las palabras de Cristo mismo son: porque yo vivo, vosotros también viviréis. Es una garantía inmutable. Muy buenas tardes, amigo oyente. Nos basamos confiadamente en la Biblia en este estudio.
Hemos estado hablando de la iglesia como un sacerdocio, según el orden de Melquisedec. Repito lo que dije para introducir el programa pasado. Apocalipsis 5:10 nos enseña que cada creyente es un rey y sacerdote. Antes, en capítulo 1, versículo 6, ya lo había dicho. Nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre. A Él sea gloria e imperio por los siglos de los siglos. Porque lo dijo el apóstol Pedro en 1 Pedro 2:9. Mas vosotros sois linaje escogido, real, sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. En el Nuevo Testamento no hay hombres entre el creyente común y Dios, sino cada uno es su propio sacerdote y tiene el derecho de aproximarse directamente con Dios. Además, es un rey, porque un día reinará con Cristo sobre la tierra. Jesús mismo lo dijo. Ahora concluiremos Hebreos capítulo 7, donde hemos estado estudiando, con versículos 25 hasta 28, con la más asombrosa diferencia entre el sacerdocio levítico y lo de Melquisedec. Los sacerdotes levíticos murieron, y la muerte invalidó últimamente el sacerdocio. No pudo permanecer. Jesucristo vive para siempre y por su sacerdocio. Es perfecto e eterno, como nos dice versículo 25, por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Y seguimos leyendo hasta el fin del capítulo. Porque tal sumo sacerdote nos convenía, santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos, que no tiene necesidad cada día, como aquellos sumos sacerdotes, de ofrecer primero sacrificios por sus propios pecados y luego por los del pueblo, porque esto lo hizo una vez para siempre, ofreciéndose a sí mismo. Porque la ley constituye sumos sacerdotes a débiles hombres, pero la palabra del juramento posterior a la ley, al Hijo, hecho perfecto para siempre. No sé qué escritor podría haberlo hecho más sencillo, claro y seguro. Los creyentes, es decir, los que por él se acercan a Dios, reciben la más válida seguridad, que es para toda la eternidad. En su póliza no existen vacíos legales, como muchas veces ocurre en las pólizas de seguros en la tierra. El Espíritu Santo ha borrado todas las faltas que uno pueda imaginar. Ha cancelado todas las excepciones o exclusiones y ha eliminado cada circunstancia contraria. El sacerdocio levítico era leche para los bebés. El perfecto sacerdocio es comida sólida para cristianos maduros que participan directamente del cuerpo y la sangre del Señor. Lo diré otra vez. Tu seguridad descansa no en ti mismo, sino en tu sacerdote. Y lo repito,
Tu seguridad descansa no en ti mismo, sino en tu sacerdote. Si te has acercado a Dios por él, él vive eternamente para interceder por ti. Y pregunto, ¿cómo puede fracasar su intercesión? Otra pregunta, ¿confías en ti mismo o confías en tu sacerdote? Su sacrificio por el pecado fue hecho una vez para siempre. Pero su intercesión sigue eternamente. Intercede a la diestra del Padre en un cielo perfecto, porque no existe nada que pueda obstruir o estorbar su intercesión. Él puede salvar perpetuamente, es decir, eternamente. Vamos a escucharlo de la fuente más alta, de los labios de la palabra de Dios hecha carne, Jesucristo. En Juan capítulo 10, versículo 28, dijo, yo les doy vida eterna y jamás perecerán y nadie las arrebatará de mi mano. Escucha su oración al Padre en Juan 17, versículos 6 y 12. A los hombres que del mundo me diste, los guardé y ninguno se perdió, excepto el hijo de perdición, para que la escritura se cumpliera. ¿Crees que solamente se estaba refiriendo a los apóstoles originales u otros de los discípulos que le siguieron mientras caminaba sobre la tierra? Si es así, fíjate en lo que dice después en el versículo 20 del mismo capítulo 17. Jesús, orando al Padre, mas no ruego solo por estos, ahí está, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos. ¿Quiénes son estos? Son todos los cristianos por todas las edades que han acercado a Cristo por la palabra que dejaron los apóstoles. Así que nosotros, quiero que consideremos brevemente al rey Saúl, a quien Dios dio a su pueblo con todo lo que ellos buscaban en un gobernante, de hombros arriba más alto que todo el pueblo, en el caso del sumo sacerdote eterno. Dios nos dio todo lo necesario y no lo que algunos hombres demandaban, como en el caso de Saúl. Y lo estableció Dios con juramento. Pienso que podría escribirse sin problema todo un libro sobre el versículo 26, pero intentaré ser conciso y hacer un pequeño resumen. Dice que nos conviene este sumo sacerdote. Y luego da varias características. Lo voy a leer de nuevo. Porque tal sumo sacerdote nos convenía. Santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos. Nos convenía. O sea, todo lo que Dios sabía que era necesario para nuestra salvación. Cumplió perfectamente los requisitos, algo que faltaba el sacerdocio levítico. Luego dice que él es santo, puesto aparte de todo lo demás como el único, desde la fundación del mundo. No hay con quien compararle para demostrar semejanza a él. Él es santo. Y la palabra santo tiene este sentido.
de ser puesto aparte, además de ser totalmente y 100% puro, pero puesto aparte de todo lo demás. Luego dice que él es inocente, significando que no había culpa en él. El que ha hecho culpa ya no es inocente. Ya conoce el pecado, pero Jesús era inocente en cuanto al pecado. No hay culpa en él. Los judíos tuvieron que traer testigos falsos porque no pudieron encontrar faltas en él al juzgarlo. Pilato mismo, el gobernador romano, lo dijo 3 veces en Juan 18, versículo 38, en Juan capítulo 19, 2 veces, versículo 4 y 6, que dijo: yo no hallo en él ningún delito. Fíjate, qué testimonio de un pagano. Pero la palabra sigue diciendo que él es sin mancha. Es el Cordero de Dios sin mancha alguna, que no merecía la muerte. Y por ello era el único que podía ser sacrificado por las faltas de otros, por los pecadores, porque no había mancha en él. Luego dice, él es separado de los pecadores. Él se sentaba y comía con publicanos y otros pecadores. Sin embargo, podemos decir que años luz no sería una medida suficiente para descubrir la distancia moral entre ambos. Él es separado por años luz o infinitamente de los pecadores. Y últimamente dice que él es más sublime que los cielos, exaltado más allá de cualquier cosa que pudiéramos nombrar para igualarlo a él. Los celos de los cielos no pueden contenerle. Él es el omnipresente creador de todo. Incluso las palabras escritas en este versículo no alcanzan para describirle, mucho menos mis pobres intentos de comentar sobre ellas. Por estas características, solo él pudo ir a la cruz sin delito alguno y llevar los pecados de la humanidad. Por estas y muchas otras razones, él es el digno sumo sacerdote. Los sacerdotes levíticos del Antiguo Testamento estaban obligados a ir al altar de bronce, el altar de sacrificio, y ofrecer cada día un mínimo de 2 corderos, por la mañana y por la tarde. Ofrecieron infinita cantidad de corderos. Puedes añadir también los innumerables sacrificios personales que el pueblo llevaba al sacerdote. Los sacrificios especiales también de cada sábado y los sacrificios mensuales de la luna nueva o también las fiestas anuales. Durante siglos, millones de animales fueron sacrificados. Todos aquellos simbolizaban la cantidad de pecados que serían echados sobre el Cordero de Dios. Aunque esto pueda llegar a impresionarnos, los símbolos nunca podrán representar lo que es incontable. Ni siquiera existe fórmula matemática capaz de calcularlos. Él, Cristo, una vez y para siempre, derramó su sangre preciosa
Y aquí precioso significa sin poder calcular su valor. Preciosa. Y lo ofreció como un rescate, cubriendo completamente la deuda acumulada por las transgresiones de todo el mundo. O como dijo Martín Lutero, una gota de su sangre podría cubrir todos los pecados de este mundo y 10,000 mundos más. O sea, es incalculable el poder de su sangre para redimir. Seguramente es suficiente para ti y para mí. Las limitaciones de las sombras y leyes del Antiguo Testamento no pudieron cruzar los límites de la debilidad humana. Pero gracias a Dios, solamente la perfección ha llegado. Como proclamó en Salmo 110, versículo 4, Dios habló y juró por su palabra que uno, digno de la perfección celestial, introducirá a este mundo un nuevo y diferente sacerdocio. El sacerdote, según el orden de Melquisedec, ha venido y nos ha traído la vida eterna. Lo majestuoso de esto va muchísimo más allá de mi poder y tu poder para concebirlo. Pero encuentro un poco de satisfacción en poder comprender mi minúsculo estado ante sus propósitos excelentes. Amigo, volvemos a Apocalipsis 5 ya. Ahí empezamos en versículo 10 y entonces nos desviamos, ¿verdad? Para poder hablar de este sacerdocio de que se menciona en versículo 10. Apocalipsis 5, 10. Y nos has hecho por nuestro Dios reyes y sacerdotes y reinaremos sobre la tierra. Llegamos ahí y teníamos que explicarlo. Y en 3 programas pudimos hacerlo, pero a nuestra manera humana, porque estas cosas, si el Espíritu Santo no los revela al corazón, jamás podemos concebirlo. Pero gracias a Dios por el Espíritu Santo, que ha llegado a su iglesia aquí en la tierra y nos ayuda conquistar nuestras debilidades para comprender, digo, las cosas de Dios, porque el hombre natural dice no comprende, lo dijo el apóstol Pablo, no puede comprender. Así que sin el apoyo del Espíritu Santo, la Escritura está algo que jamás puede ser concebida. Ahora en versículo 11 de Apocalipsis 5 dice, y miré y oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono y de los seres vivientes y de los ancianos, y su número era millones de millones. Así que todo el cielo está involucrado. Ángeles, millones de millones. Ancianos, representando la humanidad, seres humanos en el cielo. Seres vivientes, 4 especiales que acompañan siempre el trono de Dios. Todos se levantaban la voz. Dice en versículo 12, a gran voz, y alabaron al que está sentado ahora al lado del Padre en el trono, el Cordero que fue inmolado. Los frutos del Evangelio han engrandecido las alabanzas del cielo.
ángeles sin número se unen, porque ellos también aman y sirven a los propósitos de Dios y están totalmente involucrados en su plan, administrado como enviados entre el cielo y la tierra. John Wesley, intenta numerarlos y calcula que millones de millones, literalmente quiere decir 200 millones. Dice también inmediatamente que no es el número total de los ángeles del cielo, hay más, porque todos los ángeles no entran hasta el capítulo 7. No vamos ahí ahora, solo lo digo, que ahí es una compañía innumerable. Y esto está en versículo 11 del capítulo 7. Bueno, es un número que no se puede calcular. Vamos a ver un caso del Antiguo Testamento de la historia de Eliseo y su siervo para ilustrar el número de ángeles que existen no solamente para servir en el cielo, sino servir a los creyentes en la tierra. ¿Se acuerda del caso de Eliseo y su siervo? Cuando vinieron los enemigos contra de él porque él estaba revelando secretos. Por el poder del Espíritu Santo, él pudo ver lo que planeaban los enemigos contra de Israel. Y lo va al rey de Israel y lo cuenta lo que ellos están pensando de hacer. Bueno, cuando el rey enemigo se dio cuenta, él manda un ejército contra un solo profeta. Pero un ejército, porque bueno, no hay suficientes personas en la tierra. No hay un ejército suficiente grande para poder contrarrestar a los siervos de Dios. Mire el ejemplo. En 2 de Reyes, capítulo 6. Y vamos a ver lo que se dice en versículo 15 en adelante. Ahí está el profeta en su casa. Está con él un siervo. Y viene el ejército enemigo, un gran ejército, contra estos dos. Se levantó de mañana Elías y salió el que servía el varón de Dios. Y he aquí el ejército que tenía sitiada la ciudad, con gente de a caballo y carros además. Entonces su criado le dijo: ¡Ay, señor mío, qué haremos! Eliseo le dijo: no tengas miedo, porque más son los que están con nosotros que los que están con ellos. Y oró Eliseo y dijo: te ruego, oh Jehová, que abra sus ojos para que vea. Entonces Jehová abrió los ojos del criado y miró. Y he aquí que el monte estaba lleno de gente de a caballo y de carros de fuego alrededor de Eliseo. Un ejército enviado del cielo, de ángeles, para cuidar el profeta y su criado. Si Dios abre nuestros ojos, también podremos ver que hay más con nosotros que con los enemigos. Somos pocos, cuidados por muchos, como ovejas entre lobos. Dependemos del cielo para defendernos, porque es la única forma. Versículo 12, entonces, de Apocalipsis, capítulo 5, versículo 12.
Estos seres, estos ángeles, estos seres vivientes, estos ancianos en el cielo, dice que decían a gran voz: el Cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza. ¿Quién recibe esta gloria en el cielo? Pues el que se presentó en el último capítulo, el Cordero que fue inmolado. Y el lenguaje griego es muy expresivo. Indica que era violentamente inmolado. Es digno de la alabanza de todas las multitudes celestiales. En este libro final del libro del Nuevo Testamento, en este libro final vemos las cosas como deben ser, con evidencia clara de que el Cordero de Dios, el Hijo, como dice el credo niceno, verdadero Dios de verdadero Dios, engendrado en la eternidad y no creado, coigual con el Padre y el Espíritu Santo. Eso es lo que dice el credo y lo dice bien. Él es adorado con el mismo honor que al Padre. Jesús dijo así, que todos honran el Hijo como honran el Padre. El mismo honor, lo vimos en capítulo 4. El honor dado al Creador Padre, que está sentado sobre el trono, aparece el Cordero que fue inmolado y recibe el mismo honor. A él le atribuyen el poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, el honor, la gloria y la alabanza. Recuerda versículo 10, y reinaremos como reyes y sacerdotes sobre la tierra. Versículo 13 dice, y todo lo creado que está en el cielo, y sobre la tierra, y debajo de la tierra, y en el mar, y a todas las cosas que hay en ellos. Oí decir al que está sentado en el trono y al Cordero sea la alabanza, la honra, la gloria, el poder por los siglos de los siglos. Ahora, una alabanza impulsada por el Espíritu Santo emana desde todo el universo al Padre y al Hijo. No solamente delante del trono en el cielo más alto, sino desde todo lo que vemos. Todas las estrellas y sobre la tierra y el mar, cada estrella y galaxia, cada hombre y animal, cada ave en el aire y ser que habita en los océanos, los lagos, los ríos, los acuarios y las jaulas cantan sus alabanzas. Todos existen para su placer y gloria eternos. Versículo 14, termina el capítulo. Los cuatro seres vivientes decían, ¡amén! Y los 24 ancianos se postraron sobre sus rostros y adoraron al que vive por los siglos de los siglos. El que vive por los siglos de los siglos es el que está sentado en el trono y el Cordero, Dios, adorado, por medio del Espíritu Santo, obrando en seres creados. Así, Padre, Hijo y Espíritu Santo expresan gloria y honra que solamente es para Dios. Dios en tres personas.
al que está sentado sobre el trono, y al Cordero pertenece toda la alabanza, ahora y por toda la eternidad. Los cuatro seres vivientes añaden un amén. Y no quiero que tomamos esta palabra ligeramente y lo pasamos como si no fuera nada. Es una palabra celestial, la palabra amén, porque los seres celestiales, los cuatro seres vivientes, están pronunciando esta palabra amén. Repito, es una palabra celestial dada a los creyentes en la tierra. Donde quiera que he viajado, he oído esta palabra. No importa el lenguaje, no importa la nación. Los cristianos, donde quiera, en todo el mundo, pronuncian esta palabra celestial. Amén. Es una palabra de suma autoridad. Como un testimonio confirmado a todo lo que acontece en los cielos. Como también lo hicieron en los eventos de Ezequiel. En los cuatro evangelios. Los ancianos nos demuestran la postura correcta de la adoración. ¿Cómo? Se postran delante del Cordero. Pues así terminamos el capítulo 5. Estamos hablando de las últimas cosas. Y aquí tenemos una vista celestial. Para describirlo como son, como lo haya el apóstol Juan. Y ahora vamos adelante a capítulo 6. Y vamos a hablar de cuatro jinetes aquí. ¿Qué pasa? ¿Qué ha pasado? El Cordero pudo tomar el libro y ahora lo posee y lo abre. Él es el único, ¿ves? Digno de tomar el libro y romper los sellos. No solamente poseer el libro, sino es el único que pudo abrirlos. Y lo vemos ahora abriéndolos para que nosotros nos demos cuenta lo que hay adentro. Juan lloró porque ningún hombre pudo abrirlos. Y él quería saber lo que tenía, lo que contenía. Era una cosa que le preocupaba muchísimo. De modo que cuando no hubo quien lo abriera, empieza a llorar. Y uno de los ancianos los consuela y diciendo que el Cordero lo va a abrir. En verdad, dijo, el león de la tribu de Judá es digno de abrirlo. Y aparece entonces no un león, sino un Cordero como inmolado, violentamente inmolado, dice el griego. Y él pudo tomar el libro, lo posee y lo abre. Y fíjate cómo, qué privilegio tenemos nosotros, porque vamos a ver lo que contiene ahora este libro tomado de la mano de Dios poderoso. Vamos a saber secretos que el mundo no conoce. La Biblia nos va a preparar, y no solamente en la mente, sino también en el espíritu, para conocer estas cosas de una forma más allá del intelecto, sino en el espíritu que no muera. El espíritu humano, podemos nosotros ver y comprender lo que hay en el libro. El Cordero pudo tomarlo. Los cuatro seres vivientes están involucrados en esto también.
como los vemos involucrados con los evangelios. He explicado que las cuatro caras de los seres vivientes son diferentes. Uno es como león y el evangelio presenta a Jesús como el rey de Israel. El rey, eso es lo que representa un león. Luego tenemos un buey, la cara de un buey, que representa un siervo. Y el evangelio de Marcos presenta a Cristo no desde su nacimiento, sino desde el principio de su ministerio. Y ministerio tiene que ver con servir. Un ministro es un siervo. La tercera cara del ser viviente fue de hombre, y es Lucas que presenta a Jesús como el Hijo del Hombre, en su humanidad mayormente. Y luego Juan le presenta en su divinidad, empezando antes, su evangelio empiece antes del principio, y habla de un verbo que estaba con Dios en el principio y era Dios. Ahora, estas cuatro seres están muy involucrados con esto y también van a estar involucrados con estos sellos, los primeros cuatro sellos del libro que Cristo ahora, el Cordero Inmolado, tiene en sus manos. Capítulo 6 de Apocalipsis, versículo 1 hasta 8. Vi cuando el Cordero abrió, ¿ves quién abre? El Cordero abrió uno de los sellos. Él era el único que pudo abrirlos. El único ser en todo el universo que pudo abrir estos sellos, y lo va a abrir. Es para nuestro beneficio ver, pues, lo que contiene. Abrió uno de los sellos y oí a uno de los seres vivientes, uno de los cuatro. ¿Ves cómo están involucrados? Serafines, querubines, no sé qué es el nombre que se puede dar, pero sabemos que aquí que son llamados seres vivientes. Y oí uno decir, como con voz de trueno, ven y mira. Y miré, y he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba tenía un arco, y le fue dada una corona, y salió venciendo y para vencer. Cuando abrió el segundo sello, oí al segundo ser viviente que decía, ven y mira. Y salió otro caballo, bermejo, y el que lo montaba, debo decir antes que continuar, porque hay una diferencia. Estamos leyendo del Reino Valera y quiero repetir lo que he leído y lo demás desde la Biblia de las Américas, porque vamos a ver una diferencia muy importante. Desde versículo 1 en la Biblia de las Américas. Vi cuando el Cordero abrió uno de los siete sellos, y oí a uno de los cuatro seres vivientes que decía, como con voz de trueno, y entonces encontramos solamente una palabra. No dice, ven y mira, solo dice, ven. Esto es importante, lo voy a explicar después.
Miré y aquí un caballo blanco y el que estaba montado en él tenía un arco y se le dio una corona y salió conquistando y para conquistar. 3. Cuando abrió el segundo sello, oí al segundo ser viviente que decía, ven y punto. Entonces salió otro caballo rojo. Y al que estaba montado en él se le concedió quitar la paz de la tierra y que los hombres se mataran unos a otros y se le dio una gran espada. Cuando abrió el tercer sello, oí al tercer ser viviente que decía, ven, y miré y he aquí un caballo negro. Y el que estaba montado en él tenía una balanza en la mano. Y oí como una voz en medio de los cuatro seres vivientes que decía, un litro de trigo por un denario y 3 litros de cebada por un denario. Y no dañes el aceite y el vino. Cuando abrió el cuarto sello, oí la voz del cuarto ser viviente que decía, ven, punto. Y miré, y he aquí un caballo amarillento. Y al que estaba montado en él se llamaba muerte. Y el Hades lo seguía. Y se les dio autoridad sobre la cuarta parte de la tierra, para matar con espada, con hambre, con pestilencia y con las fieras de la tierra. Ahí están los primeros 8 versículos de capítulo 6. Habiendo ya abierto 4 sellos de este libro sellado por Dios. Un libro que solamente el Cordero podía abrir. Y nosotros, repito, tenemos el privilegio de ver lo que hay adentro. En el Monte de Olivos, los discípulos preguntaron a Jesús, dinos, ¿cuándo sucederá esto? ¿Y cuál será la señal de tu venida y de la consumación de este siglo? Lo verás en Mateo 24, versículo 3. La geografía tiene significado aquí, porque cuando Jesús vuelve a la tierra, según Zacarías el profeta, él se parará sobre el mismo Monte de los Olivos cuando él habló a los discípulos mientras que estaba en la tierra todavía, de las cosas que iban a suceder. Desde donde también ascendió al cielo. Zacarías 14:4 nos habla de esto como en Hechos capítulo 1, 11 y 12. Nombra el lugar geográfico, es importante. Jesús entonces les dio señales que se correlacionan con los sellos que el Cordero abre uno por uno. Recuerda que Juan está viendo eventos que tomarán lugar en el futuro. Al hablar con los discípulos, Jesús ya sabía lo que estaba escrito en el rollo, por dentro y por fuera. Él es digno. Abrirá los sellos y estará encargado con los eventos de los últimos tiempos que el rollo describe. En nuestro estudio, las profecías de Apocalipsis empezarán ahora. Versículo 1, acompañando al Cordero, están los 4 seres vivientes, los querubines o posiblemente serafines que rodean el trono. Aprendemos acerca de los querubines primeramente en el tercer capítulo de la Biblia. Ellos guardaban el camino del árbol de la vida, para que no se acercara el hombre caído. Lo ves en
Génesis capítulo 3, versículo 24. En el libro de Éxodo, dos querubines, aprendemos de dos querubines hechos de oro, que están o estaban situados sobre el arca del pacto. Esto lo verás en Éxodo 25, versículo 18. Después, Ezequiel, el profeta, nos da una descripción detallada de los cuatro querubines que están junto al trono de Dios durante todo su libro. Si quieres los diferentes textos, quizás lo había dado en otro programa anterior, pero son Ezequiel 1:3. Si tienes el boli, sigo adelante. 2:2, 3:12-15, 23, 8:4, 9:3, todo el capítulo 10, capítulo 11, versículo 21-24, capítulo 43, versículo 2-5. Me parece obvio que los seres vivientes tengan algo que ver con los principios del gobierno de Dios que se llevan a cabo en toda su obra. Uno los puede ver, por ejemplo, en la formación, como he explicado, de los cuatro evangelios, con todo lo que tiene que ver con la historia de Cristo en la tierra. Creo que ellos están involucrados en ellos. Repito, en Mateo él es el rey de Israel, en Marcos es el siervo, en Lucas es el hijo del hombre y en Juan es el hijo de Dios. Los seres vivientes también están involucrados con los cuatro jinetes en los primeros cuatro sellos, como acabamos de ver. Otra vez, es para que nos hagamos una idea global de lo que está pasando sobre la tierra. El Cordero, el único que puede, se encarga de abrir los sellos que cumplen las profecías de los últimos días. Al abrir los primeros cuatro, uno por uno, los cuatro seres vivientes llaman a cada jinete con voz de trueno, ven. Y ahora voy a explicar esto. Que ven y mira no está en el original, solo ven. Solamente ven. Y la llamada no es a Juan, ni a nosotros, sino están llamando a los jinetes. Los siete sellos están divididos en dos grupos, uno de cuatro y uno de tres. Ellos presentan las consecuencias de las influencias humanas sobre la tierra, afectando a una cuarta parte de la población del mundo. Y con esta explicación en cuanto de los que están llamando los seres vivientes, sea los jinetes, los están llamando que vengan a aparecer en su tiempo para manifestar lo que va a acontecer en los últimos tiempos. Amigos, con estas palabras terminaremos por lo pronto. No está llamando a nosotros ni a Juan, ¿ves? Están llamando a los jinetes. Bueno, seguiremos en el siguiente programa explicando quiénes son estos otros jinetes. Y vamos a ver qué representan estos jinetes en los últimos tiempos antes de la segunda venida del Señor. ¿Estarás tú con nosotros? Espero que sí, para que nos demos cuenta de cosas futuras que solamente el Espíritu Santo puede revelarnos. Así que te animo. Ven y vamos a estudiar juntos. Primeramente de los sellos y entonces de allí proseguimos. Adelante.
Bueno, entonces, mi deseo y el deseo de la emisora está llegando a vosotros porque es nuestro deseo de que Dios te bendiga y te informa por medio de su Espíritu en estos últimos tiempos de los acontecimientos que seguramente pasarán. Que Dios te bendiga, pues, y hasta la próxima, el próximo programa. Que Dios te bendiga.